Yay. Muy buenas noches, ¿qué tal, Davis? Bueno, vamos a seguir con el Assassin's Creed Origins, que esta tarde me veo una viciada de 3 horas y media. Hemos descubierto a Julio César y a Cleopatra conspirando y traicionándonos, así que vamos a intentar liberar al pueblo egipcio de la miseria de los dictadores. Así que vamos a ir abriendo el juego. Me merece continuarlo. Ah, muy bien, aquí estamos. A ver si nos pasamos ya al juego. Mañana no va a haber directo. Así que lo dejaré para el viernes o para el sábado. He probado el Dead Space para jugarlo en un futuro y se ve bien. El de 2008. El remake lo jugaré más adelante. Después de Assassin's Creed Origins viene el The Witcher. Ese sí que es un juego largo y de historia. Ah, porque mañana tengo con mi familiar y por la tarde planning. Pero que tranquilos, eh. El jueves por la noche es 100%, sí que habrá. Yo os avisaré por Discord y por Instagram. Lo que mañana por la mañana y por la tarde no va a haber. ¿Enciendes el ventilador? ¿Lo necesitas? ¿No? Vale. Nada, nada, le hablaba a mi hermano que como está ahí en el sofá, se necesitaba el ventilador, pero esa es la razón porque no habrá mañana directo por la mañana ni por la tarde. Creo que lo dejaré para la noche o ya para el viernes. Según como. Perdón, según como me apetezca. ¡Oh, Dios! Ya hemos matado a un elefante en el anterior episodio y vamos a por otro elefante. ¡Hostia, pero que este es un nivel superior! ¿Qué nivel tiene este elefante? A ver. Que me he metido ahí a ciegas. Que no me muestra ni el nivel, o sea que vamos a hacer una misión. Elige misión secundaria o principal. ¿Hacemos esta? Vale, pues hacemos estas dos secundarias hasta que subamos de nivel y completamos el resto hasta que podamos. Vamos a llamar a Aurelio. Ahí está el camello. Secundaria, hecho. Voy a poner un papel aquí para el agua. Ya está. Me queda el todo por ahí. Me alegro por usted. Ahora, ya hemos llegado al fuerte. ¿Aquí hay tesoros? Mira, aquí hay uno. Es que cuanto más tesoros, mejor. Ahí hay otro. Mejor no llamar la atención por aquí. Que tenemos la espada en llamas, qué guapo. Hostia, con esto los matamos en cero coma, eh. Venga, nos queda un cofre y completamos un objetivo secundario.
ahí. ¿No? A ver, ¿dónde está el otro cofre? Tiene que estar por ahí arriba. Es que cuanto más objetivos secundarios completemos, antes subimos más de nivel. Eso beneficia para las misiones. Si es que no hay otro camino. Está por ahí abajo. Se va. Mira, tío. No, ¿y qué me cuentas, Davis? ¿Quieres que hablemos de algo mientras voy jugando? Y a mí lo que me gusta es interactuar con el chat. Esa es la cuestión de hacer un buen stream, interactuar con todos. ¿Has entrado al server? Pues yo creo que estoy perfectamente. Con un dolor de cuello impresionante. O sea, no puedo girarlo a la derecha. Yo creo que es el del aire acondicionado que me dio ayer. Me he puesto pomada, a ver si se me pasa para mañana. Creo que para mañana seguro que se me ha ido el dolor. Pero aquí estoy haciendo directo como un campeón. Pero vamos a hacer de día, porque de noche no se ve un pimiento. ¡Hala! Que se haga la luz. Perfecto. Es que nos falta un cofre. Donde no hemos mirado es arriba. Aún no. Todavía no he entrado al server, pero tengo que volver ya cuando me apetezca. Es que quiero quitarme juegos de encima. Por ejemplo, este que lo tengo a medias, prefiero quitármelo cuanto antes. Como sea, eso, el cofre. Yupi. Hostia, qué divertida ha sido la tirolina. Mira, está aquí el último cofre. O sea que me ahorro ir para allá. Perfecto. Venga, ahora sí que sí, vamos a la secundaria. Está ahí al lado. Al server creo que entraré este viernes o el sábado, ya veré. Pero que quiero quitarme este cuanto antes. Antes de darle caña al The Witcher. El The Witcher me dijiste que no lo habías jugado, ¿no? Entiéndelo, Bayek. No he trabajado siempre en maravillas arquitectónicas como este acueducto. Fui un joven imprudente e inventé varias formas de matar y destruir. Perdón. Estoy con un poco tos también, disculparme. Inflamable. El The Witcher me han comentado que es un juegazo. He visto las reseñas en Steam y son extremadamente positivas. O sea que es un juegazo. Yo lo probé en su día, en la Play 3 o la Play 4. Hace mucho tiempo, un poquito, y me gustó. Y por fin lo vamos a tener aquí al canal. ¡Maldito orgullo! Tendría que haber quemado mis notas. El general Agripa las habrá encontrado. Entonces debo detener a Agripa. Haz lo que te dicte la conciencia, Bayek. Pero entiéndelo. Encuéntrelo en la fórmula del general Agripa. ¿Qué me dices, David? ¿Le robamos la fórmula al villano? ¿Vamos por las tirolinas?
A ver, vamos a ver cuántos enemigos hay aquí antes de entrar. Hostia, un rey de nivel 35. Es que antes de robar nada hay que verificar cuántos villanos hay, ¿no? Mira, aquí hay una entrada secreta. Hala, vamos para allá. Hostia, que podemos entrar por aquí abajo. Este sitio está muy vigilado. Hostia, vaya, lo dice en todos los lados que va. Es de zonas restringidas. Este sitio está muy vigilado. Debería tener cuidado. Parece esto una cueva del Warcraft. Donde tengo que escalar. Guau, wow, cómo me gustaría volver a jugar al Warcraft. Es que me lo dejé hace mucho tiempo. En el nivel 89. Con el elfo de sangre. Con el personaje que más horas le he echado. Dios. Vale, es por aquí arriba. Hostia, juegazos. Los Uncharted. Me encanta esa saga. Hostia, cadáveres putrefactos. Vamos a quemar los cadáveres. ¿El Far Cry 6 te puedes creer que no lo he jugado? ¿Ese me lo recomienda jugarlo? El Tomb Raider, lo jugué, sí, de cuando empecé a streamear. Uno que pusieron gratis en el Epic, el Shadow of Tomb Raider. Juegazo con mayúscula. Me encantó ese juego. Y el Far Cry 3, o sea, el 6 merece la pena. Yo es que he jugado al 2 y al 3 de los Far Cry. Es que Uncharted es una saga de juegos de puta madre, para streamear. Son muy buenos esos juegos. Bueno, no descarto en un futuro jugar al Uncharted 5, que no lo he jugado todavía. O sea, el de Chloe. Que creo que no es el 5, es como un spin-off. Toma. Ya eres mío.
Toma. Vale, ya me cargó el otro capitán, toma ya. Un momento, el capitán, no me lo había cargado antes. Han usado la fórmula. Tengo que destruir las reservas de esa sustancia. Cualquier aliado de monstruos y demonios morirá, general. ¿Mejor juego de modo historia que haya jugado? ¿Cuál? O sea, ¿es una pregunta a mí o...? ¿Mejor juego de modo historia que haya jugado yo? Pues yo te diría el Resident Evil 4 Remake. Aunque hay muchos, pero ese es de mis favoritos de modo historia. Aunque también me gusta de modo historia los Assassin's Creed. Hombre, y un Uncharted también cuenta. ¿Y para ti cuáles son los mejores juegos de modo historia? Ahí está el comandante. Que los Resident son unos juegazos. Dios bendita esta espada. No sé si tuviera que decirte yo de modo de historia, te diría los Resident Evil, pero hay mucho modo de historia que son unos juegazos y los disfrutas también. ¿Hay otro capitán? Ahí está el otro. Le matamos. Suma la cabeza, venga. Ay. Hijo de puta, me lo ha esquivado. Run!
¿Pero quién me está atacando ahora? Joder, hijo de puta. Me tira la bomba de humo. Lo vamos a intentar, no pasa nada. Me envía aquí. Bueno, pues nos hemos ahorrado matar ya a los capitanes. Eso es lo que cuenta, hay que destruir las vasijas esas. Mal que está el Xenu para defendernos. ¡Hala! A tomar por culo. Toma, toma y toma. Esta zona está muy vigilada, diría Bayek. Nos falta saquear 4 deseos para completar la ubicación. Vale, aquí hay uno a la derecha. Toma esta. ¿Hay alguien ahí? Vale, tenemos a tope de flechas, perfecto. Vamos a coger la ballesta. Aquí veo a uno. ¡Hala! 12.000 de experiencia, toma ya. Un
Toma por culo. Sí. A este, a ver si le mato. Venga, quédate quieto. Toma. Toma, en toda la cabeza. ¿Quieres ver más tiros? Toma. Vale, ese lo he fallado. Quédate quieto. Toma. 14.000. ¿Quieres ver más cuando encuentre otra ballesta que tenga mejor ángulo? A ver, vamos a ir a por el tesoro. Hostia, espera, volvamos a la ballesta otra vez, porque parece que quieren más. Pues vas a ver más. Toma ya. Hostia, no podías faltar tú aquí. Mira, pues vas a ver más tiros, Davis. Toma. Vale, nos quedan 4 flechas en la ballesta. Estos están como entrenando, o sea que no se asoman. A ver dónde hay más ballesta. Mira, acá hay una. Ahí tendremos mejor ángulo para disparar. Pensaba que tenía mejor ángulo, pero no. Me equivoqué. Hostia, espera. Pues sí, hay otra ballesta. ¿A dónde vas tú? Vaya, este se ha librado. Venga, asómate. Sí, el FBI de antiguo Egipto. Mira, este se ha acojonado. Voy a tirarle una a ver si se asusta. Toma. Asómate, venga. ¿Ves cómo querías más? Toma. Vaya. A ver, este que se asoma. ¿Queréis más? Venga, asómate. Sal, ratita, quiero verte la colita. Venga, perfecto, asómate. A ver, ya lo tengo. ¿Qué? ¿Sí le he dado? No sé ni cómo no le da en la cabeza, si le ha apuntado. ¿Habéis visto qué falso que le apunta en la cabeza? Nada, estate quieto. Toma. Ahí está el tesoro que tengo que coger. Ya que estamos. ¿A dónde vas tú? Luis Yorca, nuevo francotirador. Ya que hay que destruir las vasijas, pues las destruimos. Tiene que estar aquí el tesoro. Yo lo noto perfectamente los controles. O sea, yo no tengo ningún problema. Mira, acá hay uno de los cofres, perfecto.
Nos quedan tres más para completar el sitio este y seguimos con la misión. A ver dónde está el otro cofre. Vale, ahí está el otro. Pero ya que estoy aquí. Vale, vasijas destruidas, perfecto. Vamos a por el resto de cofres. Y seguimos. ¿Qué juegos? Pues... ¿Fuera de directo? Buena pregunta. Pues juegos que ya me he pasado. Creo que como el Marvel Spider-Man. Me lo estoy jugando para esperarme al segundo. Como el primero ya lo subí hace poco. Sería que el Marvel Spider-Man y los juegos que ya me he pasado. No puede ser, si estaba con la... Eso roja. ¡Hala! Vale, le hemos colocado la trampa aquí, perfecto. Hala, despejado. Vale, nos quedan dos. Warzone. Mira, ese sí que lo jugaba fuera de directo cuando comencé. Pero ese quizá en un futuro no descarto jugarlo, ¿eh? A ver, ¿dónde están los más cofres? ¿Dónde estáis? Tendrá que estar por ahí dentro. El Warzone está muy bien. Pero eso quizá de aquí a un tiempo, porque es que tengo un montón de juegos pendientes, pero Warzone no descarto jugarlo más adelante. Un cofre, dime que es un cofre de estos, por Dios. Vale, nos falta un tesoro más. A ver si lo encontramos por aquí o Senu hace algo. Pero bueno. Ah, sí, es una espada mejorada. Esta es una espada que te la voy a mostrar. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Ves? Es un arma misteriosa esta. Un arma especial que me han dado en el episodio anterior. Es una espada con propiedades mágicas. A ver, ¿dónde está el último tesoro? Tiene que estar por aquí. Vale, lo hemos encontrado. Disculpadme que hoy estoy con un poco de tos.
Que lo he perdido, joder. A ver, sé que está por aquí. Segundo, ahora os leo. Pues nada, vamos a ver por aquí, a ver qué hay. Vamos a ver el tiene el mapa. Vale, es por aquí delante. Ahora, entremos por aquí. Mira, aquí está, y lo hemos conseguido. Perfecto. Ahora, vamos a quemar las últimas vasijas y ya hemos completado la ciudadela romana. Mira, vamos a quemar el cadáver. Esto se merece un trago. A Vitruvio le gustará saber que su fórmula está en buenas manos. Hala, vámonos de aquí. ¡Siste! ¡Non muovere! Ahora lo suyo es que se acercara un poco. En busca de venganza, tú lo has dicho. Al Warzone 2 creo que no lo he jugado. El 1 sí. ¿Eh? ¿Non disparo? ¡Alice Ivi! ¡Ivi Ame! ¡Ivi Manere! Ah, la actualización. Vale. Es que llevo tiempo sin jugarlo. Mira, vamos a llamar. Mira quién está aquí. Nuestro amigo Aurelio. Hostia, los romanos no se andan con chiquitas, ¿eh? Hostia, que tenemos que atravesar todo el campamento para ir hasta allá. Hostia, Aurelio se la juega, ¿eh? Flavio, nuestro líder y libertador.
¿Tú crees? ¿Tu abuela corre más que el camello, Aurelio? David, ¿sigues ahí? So. Bayek, ¿la encontraste? ¿Encontraste la fórmula? Sí, la encontré. A ver, aquí tenemos una atalaya. Vamos a completarla de ojo y luego hacemos el resto. Joder, con la dos esta. Es que atalaya completo, nivel que nos sube. Que, ala, que te calles. Me dice idiota el subnormal. ¿Alguna novedad en del server? Al server volveré el viernes seguramente. Adorable, adorable, adorable. ¿Lo habéis oído decir adorable? Esto es lo que lo estoy diciendo. Un mundo aparte de crear. Nueva ubicación descubierta. Teras Ampelos. ¿Estabas creando algo? ¡Mi niño! ¡Mi pobre niño! ¿Una casa? Hombre, tienes el tiempo de sobra para decidir cómo quieres la estructura y la construcción. O sea que tampoco es tan complicado. Bueno, depende también de la casa que te quieras hacer. Si es en el cielo o bajo tierra. Eso un día que me meta al server puedo... Te ayudo en algo si quieres. Porque yo ayudé a construir la base del equipo fuego. Yo encantado de ayudaros en todo lo que me pidáis. Como ahora no tengo nada que hacer en el server, lo tengo ya casi todo hecho, pues puedo ayudar a quien sea en lo que sea. Sea del equipo agua, fuego, planta, aunque yo soy del agua, claro. Ok, lo que cuenta es la intención, como se suele decir. Ok, siguiente atalaya. Esa es la actitud, muy bien, así me gusta, chicos. Siempre actitud positiva. Hostia, un leopardo. Leopardo en llamas. Sí, hostia, un leopardo en llamas. Venga, Aurelio, ya está todo despejado. Vamos a la siguiente atalaya, que nos quedan dos. Y seguimos con las misiones secundarias. Me fue un tremendo P y me diseñé yo solo la planta. Hostia. Es lo que comentaste en Discord la última vez. Que te fumaste algo y... Hiciste una pedazo de base planta y yo aluciné con todo lo que hiciste. Que te llevó días. Hombre, Alexis, ¿cuánto tiempo? ¿Qué nos cuenta, chaval? ¿Todo bien? O sea, lo de días ha sido inventado, o sea, semanas. ¿40 horas? Joder. Se acabó. Sí.
Dios, que estaba ardiendo. Yo ahora no soy capaz de hacer ni una simple casa. No, tranquilo, poco a poco. Ya verás cómo poco a poco harás una casa espectacular, que ganará el concurso a mejor casa de del server, ya verás. Tú no te desanimes. Tú haz lo que tengas que hacer y lo mejor. Hazlo lo mejor que puedas. Ese es el mayor consejo que te puedo dar en el Minecraft. La casa para el concurso ya la tienes. Anda, qué bien. Bueno, la mía no entra porque es que se la requisé a un aldeano. Vi que era enorme y dije, me la quedo, así me ahorro construir. Pero lo que me he hecho es el muro, la mina, la granja, etcétera. Y hasta el portal de Nether. Camina sobre las llamas. Flavio quemará tus crímenes. Flavio. Esto es porque quiero hacer un pueblo, te quieres hacer. Tendrás que hacer un muro o algo para el pueblo. Este, pues si ya lo tienes diseñado, perfecto. Tengo fuente, pozo, mina y portal. Ah, guay. Portal de Nether, ¿no? Una vez de... Hostia, guardia de buitres. Xenu no está disponible ahora. Claro, porque tenemos que sincronizar esto. Y pues si quieres, cuando vuelva al server, te ayudo. Porque tú te pasas mucho por aquí, por el canal. No. ¿Tienes otro server aparte de Lunulan? Ah, en creación. Que soy más de survival. O sea, yo estoy bien con Lunulan, pero que también me uno si quieres al tuyo, aunque ese lo juegue fuera de directo. ¿Qué me dices? ¿Encazamos buitres? Así nos dan el doble de experiencia. Ah, vale, vale, es para aplicarlo en Lunulan, estupendo. ¿Quieres que matemos a algún buitre? Que están ahí, en esa colina. Mira, está aquí el jefe. Dime, dime. Guau, qué fácil. Guarida completa, perfecto, perfecto. Esta mañana estaba jugando el counter y me tocó el team más random. ¿Qué dices? ¿En serio? Puta, qué rico. Toma. Perfecto. Hostia, pues qué suerte has tenido, ¿eh? Vale, vamos a por la última atalaya. O sea, tenemos que atravesar otro campamento. Adelante. Tengo que... Vamos
Puedes contar todo lo que quieras. ¡Incúmbite! ¡Nunca nos ne descendas! No mal que está ahí cerca, a unos 500 metros. Estaba casual en un 8 contra 8. ¿Qué es esto? Mira, un tesoro. Pero ahora tenemos un segundo. Un ruso de mi team, Vladimir. Un tío dijo bombardear en Rusia de otro torre vieja de otro zamo. ¿Qué dices? ¿Eso dijeron? ¡Hostia! ¡Cobras! Joder, pues sí que estaban locos, para decir todas esas barbaridades. ¡Hostia! Está todo lleno de serpientes. Y luego otro por esquivar. Hostia. Pasando esa peña. Es que hay cada subnormal que dice cada gilipollez. Luego pues ellos todos como que me valoran. Platon Spike. No, no, pero es que hay gente que se le va la pinza, diciendo esas gilipolleces. Que son temas que prefiero no comentar aquí en directo. O sea, habláis como en el Valorant. Lo decían de bueno, hostia, pues que tengan cuidado con las bromas estas. Porque si no quieren baneo en el Valorant, les van a banear. No, no, es que a veces pueden ir en serio o pueden estar de broma. Es que como yo soy, voy a confesarlo, yo tengo un poco de asper y me cuesta admitir las cosas, las bromas, etc. Matamos a las serpientes. Hostia, ¿has visto cuántas cobras hay aquí? Vamos a ver si hay más. Vamos a cazar serpientes. Hostia. Vaya gente más loca, ¿eh? Este caballo ha muerto con las serpientes. Ahí con las cobras conseguimos la toxina esta. Venga, vamos a por esta atalaya. Es que hoy es esta tarde y ahora hemos cazado un montón de cobras. Buah, vaya paisaje, ¿eh? Las vistas son preciosas. Hostia, un circo romano. Este santuario, este lugar, rebosa de poder divino. El oráculo me atrae hacia ella. Lo presiento. Ofrendas para el oráculo, procedentes de lo mejor de Cirenaica. Bueno, vamos a hacer una misión. Me apetece. A ver, nos lleva hacia el este.
Muchas gracias, Sen. Cojonudo, estamos aquí al lado. Saludos. ¿Cómo puedo ayudar? Se le vendrá y venete. Un placer. El placer es mío, señorita. Ah, rescatar al cocodrilo. Ubies et partis est. Facide iudicium puere, secundus. No, me toca matar al cocodrilo, no tengo otra. El otro es el bueno. Apágate, apágate, coño. Leona a la brasa. A las cuernos de cabra, perfecto. Hala, vámonos, señor cocodrilo, vámonos. Bueno, señora cocodrila, porque es hembra. A ver, ¿cómo era el modo foto? F3. No, aquí no sale bien la foto. Hay que ser un ángulo perfecto. ¡Hala! Perfecto, fotaca. Nadamos con el cocodrilo. Es inofensiva. ¿Me vas a comer o no? Hostia, foto perfecta. ¡Hala! Ya he hecho una foto con el cocodrilo. ¡Cubridme la espalda! ¡Rosamonte,
déjalo en paz. Toma. Gracias, señora cocodrila. Está guapísimo el cocodrilo blanco, como el del Red Dead Redemption. Está ahí el santuario, perfecto. Pues mira, aquí hay una estatua con cocodrilos, o sea, dos. Ya hemos llegado a casa. Esto es un cocodrilo momificado. Ahora, ya está a salvo, pequeñita. Muy bien. Gracias. Con Sobek contento, el Nilo volverá a crecer este año. No hay de qué. Nunca pensé que los cocodrilos fueran unos románticos. Terribles, pero son hermosos en su ferocidad. Pásate sí, por mi casa antes de irte, ¿vale? Vale. Bien, lo haré. Aquí, Bayek. Los dioses todavía nos necesitan. Vale, vamos a ir a casa de la chica. Hostia, qué sitio más siniestro, ¿eh? Esta es la cueva de la cazadora. Hemos completado la ubicación, por lo menos. Ahora, más experiencia. ¿Qué planes tienes ahora, Tahira? Sobek todavía no ha terminado conmigo. Y no le vendrías mal tú. ¿Te apuntas? Tengo mucho que hacer. ¿Qué más necesita? Venga. Pues está muy bien la casa, ¿eh? Para una cazadora. Se las apaña muy bien. Silencio. Hay cazadores. Mata a los romanos. Sobre ellos con la furia de Sobek. Bueno, ya que estoy aquí, un segundo. ¿Qué hay aquí? ¿Es esto el tesoro? Perfecto. ¡Hala! Si me ven, me atacarán. Pisa con cuidado. Vale, tenemos que eliminarlo sin que nos vean. Eso es cosa nuestra. Nos protegerá. ¿Has dicho Mbappé? Venga, acércate.
Pisa con cuidado. No sé en qué idioma estás hablando. Pero ¿cómo me han podido ver? ¡Hala! Bueno, por suerte ese no nos ha visto. Ha sido rápido. Aunque no entiendo qué hacen. ¿Sí? Se comen la lengua. Cocida con dátiles es una exquisitez romana. O eso dicen. Suena asqueroso. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Lo suficiente como para que algunas heridas cicatricen. Otras siguen abiertas. Bueno, me carga un flamenco. Yo creo que habrá que subirse al bote. Bueno, hay que ir aquí por el pantano. Otra vez aquí. A la cueva de los cocodrilos. Mata a los romanos que matan... Hostia, que no los dejan en paz. Eso no ha sonado bien. Sacudid los arbustos en busca de cocodrilos. La gloria aguarda al que los atrape. Serán ratas sarnosas. Profanan el altar y tratan de volver a atrapar al hijo de Sobe. Vale, por aquí hay más. ¡Hala! Eso por tocar a mi águila. Sobek nos protegerá. Eso espero que nos proteja y que Dios nos asista. Con cuidado. Sobek nos protegerá. Hala, dar al César lo que es del César. Bien. El hijo de Sobek se pondrá morado de romanos. Hostia, qué chiste de cocodrilos. Creo que la hija adoptiva de Sobek. Oye, pues perfectamente. Baja el tono. Quedan más gusanos romanos por encontrar. Cuando nos separamos, ibas detrás de varios nombres. Los encontré. Se van a poner las botas los cocodrilos, ¿eh? ¿Nocturno? No. Lo que hice... Descansa en paz. Fue descubrir un nuevo mundo de barbarie. Lo
Los romanos se creen muy valientes. ¿Otros romanos que cazan hipopótamos? Los romanos son... Hostia. Pisa con cuidado. Bueno, me han agarrado la misión esa, lo han matado ellos por mí. ¡Hala! Ese era el último, perfecto. Esto es obra de Dios, Bayek. Ha sido estupendo volver a estar juntos. Lo mismo digo. Mi padre decía que había que temer a un cocodrilo sonriente. Pero lo tomaré como un favor de Sobek. No sé cuándo. ¿Y a ti? ¡Hala! Seguiré a los hijos de Sobek hasta la vegetación. Espero que encuentres lo que buscas. Vamos a matar a Flavio ya, que me apetece matarlo. Hay que ver todo lo que hemos completado. Hacemos un viaje rápido por aquí y recortamos distancias. Hostia, hace un calor impresionante en esta habitación. Eso que tengo, el ventilador de torre y el del PC. Menos mal que estáis cerca. Joder. Hostia, es que esto es colonia romana. Es que los romanos colonizaban mucho. Ahí está, acabaré contigo. Ah, sí, inténtalo. ¿A qué esperas? El águila está loca. Ahora, ahí os quedáis, abrazaos. Joder. Sirenaica. Hala, ¿te rindes ya o todavía queréis más? Bueno, sigamos con el viaje. Llevarse Silfio se castiga con la muerte. Flavio ha convertido a este hombre en su portavoz. Está ahí, en esa especie de circo romano. Ok, otra zona para interactuar. Vocación descubierta. Tirán. Duxo.
¡Hala! Ahí está. La atalaya. Del arcipreste. La arquitectura romana con la griega, cómo se combina, ¿eh? El templo de Zeus. Lo siento, pero ahora no puedo. Ahora, ahí está. Localizado. Es que cuando se pone el sol así... Me pongo nervioso, ¿eh? Pues eso es porque ya está cerca del objetivo. An angel map and un politevnon, Andreon. Regresó de Balacre trastocadísimo. Me exigía los impuestos del año. Quemaron mi granja cuando me negué. ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno. Y siempre tiene razón. Leandro pagará. Tienes mi palabra. ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harto de ti y de esta tierra. ¿Tu palabra? Ah. ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Traxila me dijo que viniera. Soy Bayek. Bayek de Siwa. ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo cómo Flavio profana vuestras tierras. Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde sí. Vamos a matar a Flavio. Bueno, toca ir a pie. Del velo bostezante de la nada, del vacío estigio del caos, emergió Gaia. Bueno, tengo que hacer parkour. ¿Cómo se llama? Es un parkour, lo he hecho, auditores. Tumba de Bato. La inquietud no nos trae nada bueno. Zeus, protege. La disciplina, mis... ¡Hala! ¿De qué mes hay? Los guardias están vigilando.
Acrópolis romana. El templo de Marte. Me alegro de ver dioses romanos fuera de Roma. El procónsul Flavio hace que me cague de miedo. Et exentrate, ego ostendam tibi dolor. Muera ya, pesado. Bueno, por lo menos he matado a un capitán. Creo. Lo siento, no tengo tiempo para usted. Tengo que matar a un asesino. Hay que haber alguna entrada por aquí. A ver si Xenu nos ayuda. Nuestra fiel compañera. Por aquí, ¿no? Pues tendré que rodear todo el palacio este de aquí. Stante! Mora! Percutiamo! Ultimem quod! Tentate! Ibi manere! Encuentra asesina a Flavio. Está en la Acrópolis, pero ¿dónde coño está la entrada? Es que esta es la única puerta que hay. Que tiene que haber alguna entrada secreta. Mira, por ahí está. Las ventanas. Perfecto. ¿Acaso crees que no siento cómo merodeas por la ¿Tiene el fruto del Edén? ¿Vallec de Sigua? He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar. Ahora responderás por la muerte de mi hijo romano. No, egipcio. Ahora tú te arrodillarás ante tu dios. ¿El dios chiflado? ¡A mis amigos! ¿Por qué no me mataste cuando pudiste en Alejandría? Deberías haberte unido al orden. ¡Nos necesitáis! El hombre que mató a mi hijo, escondido en otro templo. Tu amigo Mesiai Hetzefa también era bastante cabezota, como lo es tu hijo. No me metas a mí con esto, cabrón. Este me va a matar. Vamos a recuperar el aliento. No eres más que un granjero. Camelleros e invertidos. Eso es todo lo que hay en Egipto.
¡Quítate a mi hijo de la eternidad! ¿Clemencia entre un loco como tú? Huye, Bayek. Et quidem cum amicis? ¡Basta! ¡Da la cara! Esos son los enemigos que he matado antes. ¡Te arrancaré el corazón! ¡No! Bueno, estaba a punto de matarlo ya. Bueno, como ya sabemos cómo hay que hacerlo, vamos a hacerlo poco a poco. Me mataste cuando pudiste en Alejandría. Deberías haberte unido a la orden. ¡Nos necesitáis! Pero elegiste la esclavitud. ¡Culos! ¡No son más que trucos! El hombre que mató a mi hijo. En otro templo. Tu amigo Medjay Hetzefa también era bastante cabezota, como lo es tu hijo. ¡Tu tiempo en la arena ha terminado! Tu mente acabará por rendirse antes o después, como la de todos los demás. Es que no puedes sentir mi poder, mi potencial. Da la cara, cabrón. No eres más que un granjero. Camelleros e invertidos. Eso es todo lo que hay en Egipto. ¡Privaste a mi hijo de la eternidad! No. No, 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 espabila, vaya que no. Hijo de la Gran Bretaña. Tranquilo, Flavio, que a la tercera va la vencida. Te voy a matar, hijo de puta. Toma, muere, hijo de puta. ¡Mataste a mi hijo! ¡A mis amigos! ¿Por qué no me mataste cuando pudiste en Alejandría? Deberías haberte unido a la orden. ¡Nos necesitáis! Pero elegiste la esclavitud. Toma. El hombre que mató a mi hijo, escondido en otro templo. No son más que trucos. Tu amigo Medjay Hetzefa también era bastante cabezota, como lo es tu hijo. Tu tiempo en la arena ha terminado. Tu mente acabará por rendirse antes o después, como la de todos los demás. ¡Basta! ¡Da la cara!
¿Es que no puedes sentir mi poder? Mi potencial. Da la cara. No eres más que un granjero. Camelleros e invertidos. Eso es todo lo que hay en Egipto. ¡Privaste a mi hijo de la eternidad! Estás, da la cara. ¡Te arrancaré el corazón! ¡No eres un dios! ¡Apenas eres hombre! Venga, que ya estás prácticamente muerto. ¡Serás juzgado en la búa! Toma por culo ya. Confirmamos la muerte de Flavio. ¡Hala! ¡Era un niño, Flavio! ¡Otro que fue menos! ¡Mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca. ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte, la Orden se arrodilló ante mí. ¡César incluso! ¡Tenía Roma! ¡Me dio un imperio de 1000 hijos, cada cual más grande que el anterior! ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! Pues ya está muerto, cabrón. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Genu. Tranquilo, papo. No. Yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de juncos. Joder. Venga la muerte de Gemu. Hemos obtenido el fruto del Edén. Seguir oculta. Allá debe saber que el K de nuestro hijo de... El último Medjay. Pues vamos para Alejandría. Ah, claro, tengo que pasar desapercibido. Allá debe saber que el K de nuestro hijo descansa. Allá debe saber la verdad. Menos mal que tenemos el viaje rápido para que no se haga muy largo el vídeo. Vamos a hablar con nuestro amor. Que ojalá pudiésemos jugar más con Aya. Aya es de mis personajes favoritos de Assassin's Creed. Vaya que está cojeando.
Una entrada secreta. Anda, la biblioteca. Magic. Te he echado de menos. Flavio ha muerto. Me ha costado horrores sacar a nuestro hijo de la Duat. Al fin está en paz. Ya camina por el campo de juncos. Me marcha sí. A Roma. ¿Roma? ¿Ya te vas? ¿Sigues albergando ambiciones tontas? Cometí errores. Al igual que tú. ¿Allá? Oye, esto es una locura. No lo hagas. Bruto. El célebre Medjay. Fanon no deja de alabar tus hazañas. Hijo de César, Bruto. He creado un grupo. Estos son Bruto y Casio, amigos romanos. Arrasaremos con la flota de esos indeseables. Septimius y César. La orden ya no es solo un problema egipcio. ¿Aún reina Cleopatra? Ya nadie reina en Egipto. Está a merced de varios tiranos. Nuestra reina nos abandonó por Roma. No ha cambiado nada. En Menfis gobierna la orden. Allá, vámonos. Y guardamos ahí el fruto del Edén. Esto no puede acabar así. Allá. Esa maldita esfera debería quedar escondida para siempre. Que el fruto del Edén es para la gente que sabe usarlo. Habla con Aya por última vez. Joder, me da pena despedirme de Aya. Hostia, con la broma, esto tiene pinta de ser ya el fin del juego, ¿eh? Aunque nos quede alguna misión secundaria. ¡Alto! Alto, que te den. Mira, ahí está el barco. Ay, amor mío. Ahí está, en las costas del mar. A ver qué nos cuenta por última vez. Nuestras victorias crecen, nuestro amor no. Era imposible. Todo indicaba que nuestro amor no funcionaría. Es verdad. Algo más grande nos reclama. Pero nuestro amor vive en la Duat. Debemos dejarlo ir. No, que los dioses lo decidan. Los dioses han muerto. Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común. Esta tiniebla era por algo. Fui muy imprudente al asesinar en público. Hay que hacerlo en las sombras. Egipto cayó. Grecia también lo hizo. Y Roma caerá después. Todos a manos del credo, y nadie lo sabrá. Cuando asesinamos,
lo hacemos solo a los que se lo merecen. Los infelices quieren controlarnos. Pero jamás sabrán quiénes somos. Fríos, metódicos, implacables. Me parece bien. Ya no seré un padre nunca más. Ni un marido. Ni un Mechai. Aquí donde se originaron los Assassin's Creed. Soy un oculto. Sí. Somos los ocultos. Con nuestras armas vamos a traer la esperanza a la Tierra. Buen Bayek de Siwa. ¿En qué crees ahora? En ti, amor mío. En el nuevo credo. El viejo ha muerto. Hemos pasado de Mejai a Assassins. Anda, el logo de Assassins. Así es como se originó. Misión completada, el último Mejai. ¿Dónde estamos con Leila? Oh, Habibti, debería haberte escuchado. ¿Quién eres tú? Oh, Habibti. ¿Serán debería esas tus últimas escuchado. Palabras? ¿William Miles? ¿Quién coño eres? ¿El padre de Desmond? ¿Te suena a William Miles de algo? ¿El padre? ¿El asesino? ¿Sabes quién soy? Anda, el padre de Desmond. Nosotros, los asesinos, te vigilamos. Es poco habitual que un trabajador de Abstergo se interese por las revoluciones. Tienes razón. Conocemos tu trabajo con el Animus. William Miles. Sorprende lo que Diana y tú tramabais. Di. Te engañaron, ¿no? Sofía Rikin te prometió muchas cosas. ¡Basta! No hablábamos de ella. Claro. Podremos hablar de muchas cosas de camino a Alejandría. No me iré a ningún lado contigo. Vale. Veamos tus opciones. Puedes seguirme. O quedarte y hacer el baile de la muerte una y otra vez hasta que te equivoques. Con un error les bastará. No puedes volver a tu vida, Leila. No lo pretendía. Pero podrás participar en el proyecto Animus, en nuestra versión. Con nosotros, siempre podrás hacer las cosas a tu modo. Vale. De acuerdo. Pero no estoy en tu bando. Me vale. Ibate, respeta el espacio personal. Qué buenas modificaciones. Lo que has hecho con la unidad de diálisis. Te presentaré a Rebeca. Creo que vais a hacer muy buenas migas. Y luego nos haréis migas al resto. Vale, cierto. La mejor manera de evitar a este payaso es volver al Animus. No quedan analgésicos. Pregunta de día y te guiaré hasta tu hogar. Ahí está, allá. Tu historia será contada. Vale, volvamos al Animus.
un reloj de arena. El plano del secuenciador de genes. Está todo arrugado. Bien, ¿a qué estamos esperando? Al helicóptero de extracción. Llegará en una hora. Vuelve al Animus si quieres. Sé que sus encantos son irresistibles. Puede que tenga algo pendiente dentro. Pues vamos para allá. Ya hemos conocido al padre Desmond después de mucho tiempo sin verlo. El generador resiste. Buen trabajo, Leila. Entremos ahora mismo que me está llamando. Este Animus es mejor que el de la peli. El de la peli fue una falta de respeto a los fans de Assassin's Creed. El Marty Reno, 46 años antes de Cristo. ¿Es para Foxidas? ¿Un regalo? No. Una reliquia. No quiero hablar de ello, Damastes. ¿No es de Bayek? Dámela, se la daré yo mismo a Foxidas. Estas cosas le encantan. Hostia, qué hábil ya con el cuchillo. Te mataré. ¿Qué te parece? Hoy no me ando con miramientos. Hemos pasado Neápolis al alba. Con viento a favor estarás en el foro romano en... dos días. Bayek y tú habéis terminado. Senata. No hay decisión fácil. O sea, hemos dejado a nuestra mujer. Pero tú eres una elegida. Y ahora eres libre, como yo. Empieza un nuevo día. Pues sí que empieza un nuevo día con esto. ¡Aumentad el ritmo! Navegar hasta Roma. La caída de un imperio y el alzamiento de otro. Es la caída de Roma. ¡Acelerad el ritmo! ¡Subid la cadencia! ¡Ahora! ¡Más velocidad, Senú! ¡Elevad la cadencia! ¡Más rápido! Una flota romana al frente. ¿La ves? Pero no bajes la guardia. Asumamos que nos esperan. Pareces muy emocionada. Ansia, anciano. Por acabar con esa mantén basura. Mantén para alcanzar la velocidad de combate. Con el siguiente montón. Basura infinita. Así es el mundo en el que vivimos. ¡Ahora! ¡Elevad la cadencia! ¡Escoda! ¡Acelerad! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Necesito más velocidad! Allí hay una flota romana. ¡Más rápido! ¡Nos han visto! El resplandor los alertará. ¡Preparaos! El resplandor, como la película. ¡Aquí vienen! ¡Tripulación! ¡Mandad esos barcos al fondo del mar! ¡Boga de ataque! ¡Ala, la, la, la! ¡Ah, las canciones que cantarán sobre nosotros mañana! Si llegamos, Foxidas, me haré un vestido con algas y cantaré como una sirena. Te tomo la palabra. Créeme, lo ibas a lamentar. ¡Acabemos con esto! ¡Elevad la cadencia! ¡Subid la cadencia! ¡Ahora! ¡Ah, uno menos! ¡Solo queda otro por enviar al abismo! ¡Aumentad el ritmo! ¡Hala, ya está! ¡Qué poco nos han durado los barcos nos de Roma! ¡Nos envían barcos en llamas! ¡Dioses!
Hoy nuestra plegaria. Estamos muy juntos. ¡Nos darán! ¡Nos superen en número! ¡Son demasiados, maldita sea! Hay que hundirlos antes de que lleguen. Si nos alcanzan, estamos perdidos. ¡Hundidlos! ¡Barcos en llamas, derecha! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Maldita sea! ¡Impacto inminente! ¡Agarraos! ¡Necesito más velocidad! ¡Acelerad! ¡Maldita sea! ¡Barcos en llamas, derecha! ¡Se acercan muchos más! ¡Dioses están por todos lados! ¡Más velocidad, Senú! ¡Esperando orden ahora! ¡Necesito más velocidad! Necesito otra catapulta. ¡Subid la cadencia! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Al cubierto! ¡Acelerad! ¡Nos están disparando! ¡Fuego! ¡Aumentad el ritmo! ¡Escota! ¡Nos están disparando! ¡Ahora! ¡Elevad la cabeza! ¡Barcos en llamas, derecha! ¡Más rápido! ¡Nos están disparando! ¡Más velocidad, Senú! ¡Ahora! ¡Necesito más velocidad! ¡Escota! ¡Acelerad! ¡Ahora! ¡Subid la cabeza! ¡Barcos en llamas detrás! ¡Escota! ¡Menuda batalla! ¡Voy a disparar! ¡Que Poseidón nos asista! ¡Una flota! ¡Tenemos suficiente potencia nos para hacerles frente! ¡Nos hemos recuperado, perfecto! ¡Imposible! ¡Con nuestra flota dispersa y sin aliados, estamos acabados! ¡No te acobardes, viejo! ¡Salva tu barco! ¡Esa es la actitud! ¡Ahí! ¡Maldición! ¡Júpiter se nos mea desde la cima del monte Olimpo! ¡No, no! ¡Son Bruto y Casio! ¡Mira! ¡Y con ellos nuestras catapultas! ¡A usarlas! ¡Agarraos! ¡Tripulación! ¡No temáis a la bestia! ¡Es una ballena gruesa, pero danzaremos a su alrededor como pececillos en una charca! ¿No serías un poeta de joven, no, Foxidas? Debería haberlo sido, ya lo creo. ¡Y un filósofo! ¿Qué deberíamos haber sido? Un millón de cosas, hermosa Aya. Tienes que escribir tus memorias. Puede que lo haga. ¿Y si prometes colar una copia en la biblioteca? Nuestra leyenda vivirá por siempre. ¡Seguro que este capítulo será el más leído de todos! ¡Maldita sea! ¡Nos dieron los dioses! ¡Escota! 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 ¡Acelerad el ritmo! ¡Disparad! ¡Escota! ¡Elevad la cadencia! ¡Nos están disparando! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Necesito más velocidad! ¡Escota! ¡Quietos! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué batalla! ¡Esperando órdenes! ¡Disparando! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Fuego! ¡Más velocidad, Senú! ¡Elevad la cadencia! ¡Subid la cadencia! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Acelerad el ritmo! ¡Fuego! ¡Escota! ¡Ahora! ¡Escota! ¡Escota! Perfecto. ¡Que llueva fuego! ¡Hundamos a los demonios en el mar! ¡Vamos, holgazanes!
¡Formad con el resto! ¡Hoy navegamos todos! ¿A qué puerto nos llevas? A una ciudad llamada Antium. Muchos mercaderes van y vienen de allí. Debería ser seguro. Estarás a mediodía a caballo de Roma. Anda, el uno vuelve a las noches de terror. Será cuestión de días que César se convierta oficialmente en un tirano. Ahí está. Todos te aman, César. Eres un dios. El Senado no me ama tanto. ¿Ese atajo de gallinas? Yo seré tu lobo. Por poco tiempo. ¿Qué poco va a sudar en el cargo? Esperad a que dé la señal. Ahí está ya. Me toca enfrentarme a este. ¿Con que ahora César es el rey de la orden? César es el padre del entendimiento. Ambos vais a morir. Te estás entrometiendo en asuntos de la orden. Y la orden está por encima de Roma. Vuelve a Egipto con el resto de farsantes y esclavos. Gracias a ti sé por qué hay asesinatos justos. Dirijo ejércitos. Controlo la grandeza. Borraré a tu orden de los anales. Arrodíllate ante César. Arrodíllate ante Roma. Se siente bien uno del lado vencedor. Escribimos la historia. César te acompañará hacia el olvido. Tu hijo se meó encima cuando vio el cuchillo. Voy a echar tu corazón a los buitres. ¡No tienes honor! ¡Me robaste todo lo que tenía! Soy un gavidiano. Pensaba que te habrías escabullido. Debiste desaparecer cuando pudiste. No tienes a Flavio para protegerte, Septimius. No habrá pacto que valga. Qué fácil es matar a este pavo. Toma ya. Te maldigo, Lupa. Su corazón por tu vida. ¿Solo deseabas vengarte? El Medjay y tú empaparéis las sábanas hoy. El cetro. Con la orden. La servía igual que a Egipto. Y será recompensado tras la muerte. Vino y mujeres por siempre con mis hermanos. Tu única recompensa será el olvido. De tu nombre, de tu orden y de los cadáveres de tus gavinianos. Que Ape devore tu alma. Séptimo muerto, vamos a por César. César tiene que estar en la curia, con el resto del Senado. Hostia, volvemos a ser Ajax aquí. Este sitio está lleno de soldados. Voy a hacer parkour. Prohíbele.
aquí no tenemos a Xenu. Pues ya que estoy, me pasa el juego. Así ya le damos al The Witcher en el próximo directo. Claro, también voy a jugar a Minecraft, obviamente. Allá es la hostia. Toma ya. Vamos a por César. Ahí está con el Senado. Anda, la capucha. Ahora sí que es un asesino. Solo os pido esto: que os unáis a mí para construir una nueva Roma. ¿Para que seas tú su rey? ¡Que hable César! Queremos una Roma que ofrezca justicia, vamos a escuchar un poco a todos sus ciudadanos, para que no sea un poco interesante el desenlace. Tú eres un privilegiado, como yo. Yo no soy un dictador eterno. Un honor que recayó en mí por gracia del pueblo romano. ¿Querrías que rechazase ese regalo? Pues sí. Querríamos que pensases antes en Roma que en ti. Unificaré la República. Senatus Populusque Romanus. Por el Senado y el pueblo de Roma. ¿República? ¿Hablas de república mientras deseas una corona? Marco Antonio me ofreció la corona durante las Lupercales.
y yo la rechacé. Y bien bonita que fue la farsa. No necesitas la corona. Ya te han convertido en dios. Escúchame, Cayo Casio Longinus. Apoya mis sueños para Roma y las viejas divisiones serán olvidadas. Deuda suficiente. Hola, ahora todo el Senado contra César. Ahora sería la teoría de que Bruto mató a César. Mira, ahí está Bruto. Tú también, hijo mío. Dios. ¡El tirano ha muerto! ¡Ya sois libres! César quería... O sea, Bruto quería la libertad. Y ahí está el cadáver de Julio César. Te conozco. A ti que atacas en la sombra. La misma suerte correrán los déspotas. Al final, resulta inevitable convertirse en lo que creen de ti. Y yo fui un dios. Ahora, por poco tiempo. Un nuevo credo. Roma es eterna. Jamás cederán de ti ni los tuyos. La libertad no se da, César. Se toma. Bien dicho, Aya. Es la mejor. Requiescat in pace, Caesar. Requiescat in pace. A lo hecho, Auditore, mira. Ahí está el hijo de César. ¿Sabes qué has hecho? Cesarión habría sido rey de Roma. Oíd el clamor de la calle. Sois la furcia del tirano. Aún soy tu reina. Sois reina de víboras y mentiras. 5 años luché por vos. El pueblo os amaba. Apolodoro murió por vos, por Egipto. ¿Por Egipto? ¡Yo soy Egipto! Cuidado, Cleopatra. Pues reinad para el pueblo. O nada os librará de mi ojo en vuestro cuello. Ya lo he oído, Cleopatra. Cleopatra, la última de los faraones. Roma, el panteón. Vayek, César ha sido asesinado. Septimius también ha muerto. He abierto un despacho en Roma, pero nadie sabe que existimos. Como Amón, somos los ocultos. Ahí está el logo de los Assassins. Usted tiene que hacer el juramento así en plan John Wick. Hostia, se ha cortado un dedo. Como en John Wick en el tráiler de Assassin's Creed Mirage. La libertad. Hemos roto nuestros lazos, pero eso no me ha hecho feliz. Hay que avanzar. Continuar con nuestra poesía de la sangre. Pese a todo, danzamos y mueren. De la oscuridad venimos y en ella debemos seguir. Los humanos no seremos eternos, pero sí el credo. Este credo será lo único inmortal en el mundo. Efectivamente. Tranquilo. No voy a hacerte nada.
No. Maltratadora de niños. No estás a salvo, chaval. Sois libres. Chaval, yo soy libres. No quiero volver a casa solo. Me da miedo. ¿Deberíamos llevarlo al despacho? No. Te acompañaré yo, hijo. Te llevo a casa. Que nada te aflija en exceso. La vida es corta y el tiempo vuela. Pero yo ya no soy la de antes. He renunciado a todo lo que antes amé. Así empezó la hermandad de los asesinos. Aya se instala en Roma y Bayek en Siwa. He renunciado a Aya. He matado a Aya. Ahora soy la oculta llamada Amunet. Amunet. He renunciado a Aya. He matado a Aya. Ahora soy la oculta llamada Amunet. A ver, las capuchas para ocultarse. Ahí empezó todo. Que tus victorias se multipliquen. Te echaré de menos, amor mío. Qué juegazo. De los mejores Assassin's que se han hecho. Pero que seguimos con Bayek, a pesar de que ya nos hemos pasado la historia. Assassin's Creed Origins. ¿Papá? Salta. Incompleta la última misión principal. O sea, ya nos hemos pasado el juego. Hacemos el último salto de fe y ya está. Bueno, ya nos hemos pasado el juego por fin. Vamos a hacerle una raid al uno que está jugando. Al Poppy Playtime. Pues nada, nos vemos el viernes seguramente o ya el sábado. Muchas gracias por el directo. Hoy me lo pasa súper bien. Gracias a Ed y a David Yusef por estar aquí. Vámonos con Lunuri. Y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego, chao.